Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Con Mario Alberto Kempes, quien les habla Fernando Palomo. Seremos testigos de un partidazo de Rivals. Y será. Camarito de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si estuviéramos en Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Peligro que va Gómez. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Luis Alberto. Mateo Politano. Lo controla ya Arturo Vidal. Esa pelota no es más de ellos. Papo Gómez. Ahí le quedó a Correa. ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Puede ser un verdadero tren cuando tiene la pelota en sus pies. No podemos dejar de hablar de Luis Muriel. Cuidado, hay peligro de gol. Christian Eriksen. Mateo Politano. La tiene Luis Alberto. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Jules Koundé. Renan Lodi. Papu Gómez. Correa con una gran chance. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. ¡Ahí va el frentazo, no entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Llega cortando bien y recupera. Rafinha. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero... ¿Y el arquero qué hace? Le regala la pelota al rival. Mateo Politano. Apenas por poco y no llega bien. Al fin hay lateral. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. ¡Ojo con esto! ¡Va contra el arquero! ¡Brillante cómo picó la pelota! Bueno, señores, vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio. Y una gran anotación. Y señores, el arquero achicó, se la picaron por encima y le salió la jugada perfecta al jugador. Renan Lodi. Esta puede ser buena. Correa. Fred. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Arturito Vidal. La tiene Luis Alberto. Con lo que cuesta tenerla la pierden.
Y si se lanzan a contraataque, Angelito Correa. Bien tapado ahí. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. ¡Ojo el remate! Justo les ha quedado la pelota. Yo no sé si estaba adelantado, árbitro. Rodrigo de Paul. Renan Lodi. Puede cruzarla. Y el local no consigue dominar la pelota. Ahora parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido, pero hay que saber cómo manejar la pelota. ¡Muriel! Suman una nueva atrapada más en las estadísticas. Eriksen, que quiere mandar una maravilla al área. Y la jugada que termina saliendo mal. Jules Koundé. Renan Lodi. Ahí recibe Koundé. Jesús Navas. Renan Lodi lo recibe. Linda pelea ahora por el balón. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Manolas. El genio de Eriksen la tiene. Leonardo Bonucci. Ahí se viene y si se anima lo clava. Puedes entrar. Lo dejó en el camino. ¿Y se lo va a marcar? ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto la pizarra 2-0. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Ha llegado el final de la primera parte, Mario. Hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Bueno, realmente creo que ahora el resultado es bastante parejo.
sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Correa. Tienen ganas de remontada. Se escapa la pelota, estaba enorme el arquero. Perisic. Arturo Vidal con el balón. Brillante cambio de juego. Christian Eriksen. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo a estos. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Se ha equivocado Eriksen en la entrega. Rafinha. Angelito Correa. Supera su marcador. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Muriel. Y la chimbomba va a ser suya. Se asoman y la ve clara. Rafinha. Fred. Atentos que acá se viene algo. Prepara la garganta. La tapa, pero queda ahí. Y ahí va el pase atrás. Excelente, gran atajada, pero sigue el juego. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Correa. Avanza Politano. Vidal. Simon Kjær. Manolas. Recibe Vidal. Qué buena entrega. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Posibilidad de la contra, ojo. Yannick Carrasco. Ojo que tiene ganas. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Luis Alberto. La tiene Luis Alberto. Buen trabajo de la defensa. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Atento que desde ahí le puede pegar. Y fue buena, magistral la recuperación. Rodrigo de Paul. Regresa el balón al lugar de origen. Maravillosa.
atención del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importante. ¡Ahí está! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Vamos, Fernando, vamos a verlo. Vamos a empezar por el gol. Muy bien pateado. Pero el cabezazo ese fue impresionante para marcar el gol. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. ¡Sensación! Y acá define el partido. Diez minutos para que se termine el partido. Les está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada. Pinta bien. ¡Remate! Parecían estar muertos. Revivieron con este gol. ¡Qué lindo que es el fútbol! Y cuidado, Fernando, que este gol lo puede cambiar todo. Lo han empatado, pero me parece que lo quieren ganar. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Se va terminando la historia y atento que en este ataque lo quieren definir. Marcial. Si lo clava, lo mata. Y entró. Final, sí, cosa de locos, las cosas que del fútbol. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Jude Bellingham, pelota de Luis Alberto, Christian Eriksen, esa fue buena. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. ¡No le queda! Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Se termina el partido, qué gran victoria para este equipo visitante. Hay que sacarse el sombrero porque vimos dos equipos que trabajan muy bien, pero el ganador saca esa diferencia por un poco. Marcial, si lo clavan lo ganan, y entró, y le dieron vuelta al final, sí, cosa de locos, las cosas que del fútbol.